En una solitaria parada de autobús, pasando la medianoche, se encontraba una niña de 14 años de edad que parecía estar perdida o tal vez esperando el siguiente transporte. Estaba visiblemente nerviosa, y no era para menos, era demasiado tarde y estaba sola, además detrás de la parada había un enorme arbusto en el que cualquiera podría esconderse y atacarla. El tiempo seguía su curso, cuando a lo lejos, la silueta de un hombre comenzó a aproximarse hacia aquella parada donde ella se encontraba. El hombre se acercaba lentamente, y la chica no pudo más que apretar su falda fuertemente con sus manos, como rogando que el tipo pasara de largo, pero para su desgracia, se sentó justo a su lado. No le podía ver el rostro, pero sentía como la mirada de aquel hombre se paseaba por todo su joven cuerpo, como examinándola. Ella lo miró de reojo y con voz temblorosa mostró su educación. Buenas noches, señor. ¿Está usted esperando el autobús? Buenas noches, jovencita. ¿Autobús? No. Yo salgo todas las noches a ver qué encuentro en mi caminar, y parece que esta noche he tenido suerte. Eres una chica muy linda. Por favor, no diga eso. Estoy muy nerviosa de estar aquí sola. Créame que si no tuviera un motivo, ya me hubiera ido. Ah. Ya veo, yo también tengo un motivo. Me encantan las niñas. ¿No te gustaría irte conmigo? La chica, al darse cuenta de lo que insinuaba aquel misterioso y peligroso hombre, entró en pánico, y comenzó a llorar, pero no se iba de aquel nefasto lugar, solo lloraba mientras le pedía al hombre que no le hiciera daño. Pero aquel pervertido, viendo la fragilidad de la chica, fue deslizando su asquerosa mano por entre medio de sus piernas, mientras la presionaba a su pecho con la otra, mostrando una cara de lujuria y perversión, sin duda la peor pesadilla de la pobre chica. ¿Qué hace? Déjeme, suéltame, o si no... Vamos, chiquilla, es inútil. ¿Qué vas a hacer? ¿Ahogarme con tus lágrimas? El pervertido gozaba de su acto mientras tocaba a la chica, pero su excitación cambió en un segundo a dolor y luego a terror, cuando la pequeña lo atacó mordiéndolo fuertemente en el cuello, succionando su sangre. Desesperadamente trataba de quitársela de encima mientras gritaba, pero aquella débil chiquilla ahora tenía la fuerza de 100 hombres, sus ojos y rostro habían cambiado, las lágrimas que hace solo unos momentos corrían por sus rosadas mejillas, ahora eran negras como la misma noche, su lengua era larga y delgada, tanto, que salía por la boca del malvado pervertido. Su ataque y mordida fue tan fuerte, que casi le había arrancado la mitad del cuello al hombre, y aún agonizando, la chica lo arrojó al pie del matorral detrás de la parada de autobús. Vaya, señor, realmente me asustó, es usted muy malo, yo soy solo una niña. Fueron las palabras que le dijo al hombre antes de finalmente morir desangrado. Mientras la chica se lamía la sangre utilizando su larga, negra y delgada lengua, unas manos como garras salieron de los arbustos, sujetando el cadáver del hombre y arrastrándolo dentro. La chica miró y sonrió, y una voz delgada, pero muy aguda le dijo en tono algo molesto. ¿Cuándo vas a dejar de llorar a la hora de comer? Ya tienes 14 años. Debes tenerme algo de paciencia, yo no soy tan fuerte como tú, solo soy una niña débil y asustadita. Su conversación fue abruptamente interrumpida cuando un joven llegó a la parada. ¿Qué hace una niña tan linda como tú, aquí sola y a estas horas de la noche? ¿Te puedo acompañar? Esta vez la chica hizo una pausa, y luego de estar unos segundos en silencio, secó sus lágrimas, y le sonrió, mientras él, se sentaba a su lado.